El día de hoy estamos celebrando ya 10 años del Día de la Cocina Chilena, una actividad que tiene por finalidad poner en valor la cocina tradicional, los saberes y los sabores que todas las mujeres y los hombres tienen en su casa día a día. Tenemos unas distintas perspectivas de lo que tiene que ver con la cocina. Por un lado, en el caso de cultura, la perspectiva es desde mi punto de vista patrimonial. No solo es comer, sino que es comer, pero sabiendo desde dónde viene, hace cuántos años que se produce ese tipo de producto, cómo lo consumían nuestros aborígenes, etc. Y desde el punto de vista de JUNAEB, que es la otra institución con la que hicimos alianza en esta oportunidad, es fundamental también porque ellos están trabajando desde el punto de vista de la innovación. Si bien el guanaco es un producto que tiene muchos años en la región, no es un producto que hoy en día esté incorporado a nuestra dieta. Por lo tanto, trabajar con ellos y trabajar con niños pequeños para poder ver cuáles son sus reacciones, si les gusta o no les gusta. La idea y la intención era traer a 28 niños y niñas del colegio, perdón, del Jardín Infantil Villa Las Nieves, específicamente el nivel medio mayor, donde se les diera a probar este estofado de guanaco. Ya nosotros primero hicimos actividades de aprendizaje, hicimos tres, inicio, desarrollo y final, donde en el inicio quisimos primero trabajar como la distinción, que ellos vieran lo que se come y lo que no se come. De diferentes objetos, ¿ya? Después en el desarrollo le mostramos el dibujo del guanaco, las propiedades del guanaco, le dijimos cómo era, la comparamos con diversos animales y al final ellos tuvieron que pintar el guanaco para que después venga la parte de probar, digamos, este estofado que se les hizo ya. De hecho hay muchos que se repitieron, así que yo creo que fue un éxito. La carne de guanaco me pareció exquisita porque era parecido cuando uno come la cazuela que a veces la mamá hace en la casa y era parecido el sabor. Me pareció muy rica, blandita, aparte que no tenía nada de grasa y era súper exquisita. Estamos muy contentos de esta alianza estratégica entre INACAP, JUNAEB y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, porque nos ha permitido poner en valor esta nueva carne que tenemos acá en la región, un producto regional como es el guanaco, el que el día de hoy pudimos degustar con un estofado magallánico que prontamente será parte del menú de la JUNAEB y que todos los chicos de la región van a poder disfrutar y de los jardines infantiles.